Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Muchísimas gracias por estar acompañándome en otro video más. Recuerden comentarme, gracias por compartirlo. Suscríbanse, recuerden que es gratis, pero algo muy importante es activar la campanita para que esté lista y en cuanto suba el video lleguen las notificaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con otra pequeña reseña de un labial que recuerden que compré algunos y les comenté que iba haciendo como que tono por tono para que lo pudieran apreciar mejor. Entonces, bueno, toca turno a este que está aquí, que es el Divine Wine 695, y ahí abajo dice que es mate. Entonces, bueno, igual, nada más lo que cambia un poco son los tonos o los colorcitos de la tapa. Esta es roja. Y lo mismo, aquí trae su código de barras. Aquí también dice que es un labial hidratante. Tiene 4.2 gramos. Está hecho en Estados Unidos. Es también color plata. Color plata. Aquí trae su código, bueno, un pequeño numerito. Ahí se alcanza a apreciar bien. Y también, bueno, como siempre, su código de seguridad o un dispositivo de seguridad para que, bueno, a los amantes de lo ajeno no se les ocurra sacarlo, porque, bueno, va a sonar. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Porque donde quiera va a haber gente así que anda buscando oportunidades para sacar cosas ilegalmente de las tiendas. Y bueno, este color también me encantó, me encantó. Estoy enamorada, de hecho, lo he estado usando bastante. Aquí ahorita tengo luz, perdón, puse luz porque está nublado. No puedo grabar con luz natural, entonces, bueno, tengo que poner la luz y se ve un poco como con sombras, pero bueno, no se ve tan mal. Entonces, bueno, aquí les voy a hacer primeramente en la mano la demostración o el swatch de cómo queda el color. Es un color muy bello. Es como entre rojo, cafecito, como un vino, un color vino un poco destellante, así fuerte, muy bonito. Miren. Bueno, lo hice al revés. Pero sí se nota, ¿verdad? Es como rojo. Es un rojo muy bello. Es también un labial que no tienes que, o sea, pigmenta en el momento. Pigmenta, pero bastante bien, miren. Viene el color, ay, me gusta. Y esa sensación de cuando te lo aplicas que resbala, o sea, es algo muy bonito, no te quedan los labios secos. Ya de ratito es como si tuvieras el color mate, o sea, sin brillo, pero al mismo tiempo hidratante, es hermoso. Entonces, bueno, lo voy a aplicar para que vean qué bonito queda, qué bonito tono es. Y aquí vamos, porque no tengo espejo, pero aquí vamos. Qué bonito, es como rojo. Bueno, me gustó también mucho. El otro también, el Deep Burgundy, pero este, no sé, tiene algo especial, me gusta. Es como entre rojo y cafecito, puede ser. Miren. Y este también tiene descuento de 90. 98, 99 pesos, que bueno, casi 100, costó 66. Después me di otra vuelta a la tienda y tenían el mismo descuento, o sea, el descuento seguía. Y me encantó, está hermoso, hermoso. Entonces, bueno, ya saben, me pueden, por favor, comentar si ya lo tienen. También, a ver qué otros labiales tienen de esta misma. De esta misma marca y de esta línea que me pudieran recomendar. A ver qué otros tonos
me puedes recomendar para buscarlos, porque estoy fascinada, me encantaron. Aunque costaran 100 pesos, yo creo que es un precio bueno por la calidad del producto. Entonces, bueno, estoy encantada y espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, por esta ocasión es todo. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos para el próximo video. Cuídense muchísimo.